Hola amigos, familia del Redil del Sur, bienvenidos a nuestra casa. Estamos contentos de poder volver a compartir este momento con todos ustedes, con la iglesia, por medio pues de este medio que Dios nos permite. Estamos felices de poder estar con Él y conocer en esta noche cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Salazar, mi esposa. Adriana. Bueno, y queremos entonces poner este tiempo que Dios nos permite tener como iglesia, como familia, en las manos de Él. Así que vamos a entregarle este momento haciendo una oración. Señor, te damos gracias, Padre de los cielos, por este momento que tú nos regalas, Señor, como iglesia, como familia, de poder estar juntos, unidos, compartiendo de ti, conociendo de ti, Padre Santo. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, traiga luz, verdad a nuestras vidas, abra nuestros ojos y podamos verte y conocerte por medio de tu palabra. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que te oramos y te damos gracias. Bueno, para esta día tenemos nuestro tema, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una frase que es muy amplia, que implica muchísimas cosas y que seguramente no podemos resumir en unas cuantas palabras. Es un tema que debemos explorar como familias y cada uno personalmente con el Señor día a día, acercarnos a Él, poder preguntarle a Él directamente cuál es su voluntad para nuestras vidas, cuál es el plan que Él trazó y por qué nos trajo a este mundo, por qué estamos viviendo este momento específico en nuestras vidas, un momento para el cual no estábamos preparados y es un momento en el cual Dios nos permite hacer un alto en nuestras vidas para que reflexionemos. Entonces, queremos dejar con ustedes dos inquietudes acerca de este tema, dos preguntas para que reflexionemos durante los siguientes minutos. Estas preguntas son: ¿para qué existo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos a reflexionar un momento, unos minutos en estas dos preguntas y volvemos para hablar sobre ello. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mm.
riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda, Él la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas. Hola, estamos de vuelta con ustedes. Esperamos que hayan podido reflexionar sobre estas dos preguntas, meditar allí en sus casas. Ustedes con sus familias y quien esté solo, pues igualmente también poder tener este tiempo de acercarnos a Dios. Bueno, queremos conocer entonces esta noche cuál es la voluntad de Dios, y para ello queremos ir a las Escrituras, ver qué nos dicen las Escrituras acerca de la voluntad de Dios para el ser humano, para nosotros. Por lo que vamos a ir a Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 8, y en el mismo Génesis capítulo 2 vamos a leer el versículo del 15 al 17. El 8 dice: Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bueno, conocemos por las Escrituras que en un comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Pero vemos que todo estaba en caos, en desorden, y Dios puso el orden en la tierra. Le puso límite a los cielos, le puso límites al agua y creó un mundo para que el hombre habitara en él. Pero además vemos que Dios creó un lugar específico para el hombre, el Edén. Sinónimo de Edén es paraíso. El paraíso es un lugar de acuerdo a lo que nos han hablado, nos han contado, y nos imaginamos un lugar perfecto, un lugar con armonía, un lugar hermoso. Eso fue lo que Dios creó para el hombre, colocarlo en este lugar. En este lugar el hombre podía trabajar la tierra, pero trabajarla no como la trabaja hoy, con dolor, con sudor, con esfuerzo. En este lugar el hombre podía deleitarse en su trabajo. Un lugar donde Dios no solo lo puso para que trabajara, sino que le dio una ayuda idónea, su esposa, su compañera, para que formara un hogar, para que viviera con ella en este lugar y para que ambos vivieran para darle la honra y la gloria a Dios y deleitarse en Dios. Porque allí en este lugar el hombre tenía comunicación directa con Dios. El hombre podía hablar cara a cara con Dios. Bueno, vemos que la voluntad de Dios
era entonces esta, colocar al hombre en un lugar con armonía, en un lugar hermoso, con orden. Y conocemos también por las Escrituras que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero vemos también en el versículo 17 que como un padre, y lo ponemos como ejemplo en nuestras vidas, los que tenemos hijos, nos llenamos de temor con nuestros hijos por lo que vemos en el mundo, por lo que sucede en el mundo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos como padres? Prevenir a nuestros hijos, darles mandatos, colocarles mandatos para que ellos puedan cumplirlos y tener una vida con armonía y en paz. Y vemos que esto fue lo que Dios hizo en ese último versículo que leímos, versículo 17, con el hombre. Le dio un mandato, le dijo que no comería del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Pero vemos que el hombre no quiso obedecer este mandato, el hombre no obedeció a Dios, quiso hacer su propia voluntad, no quiso seguir la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad, y es como el hombre cae en pecado y en un rompimiento con Dios. Vamos a leer otro pasaje en Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, entonces vemos que al no querer hacer la voluntad de Dios, el hombre peca, y este pecado trae consecuencias al ser humano. ¿Cómo ves tú, amor, de acuerdo a este pasaje, esa consecuencia que acarreó el hombre para su vida? ¿Cómo ves que eso se refleja hoy en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia? Pues viéndolo de acuerdo como el plan de Dios que tú estabas hablando antes, que todo era bueno, ¿cierto? Que era un sitio, el paraíso era un sitio armonioso, no había, por ejemplo, maleza ni cardo, sino que todo era perfecto, fácil de cultivar, de trabajar, agradable. Y después que el pecado, ¿cierto? Decidimos pecar, decidimos no aceptar la voluntad de Dios para nosotros en ese momento de tener todo tan perfecto, sino que preferimos desobedecer y pecar. Entonces ahí ya comenzaron los cardos, los espinos a salir, ya no todo era tan fácil, y es lo que vemos hoy, ¿cierto? En nuestras familias, que ya la paz y la armonía no es tan fácil, porque como somos seres humanos ya caídos, tendientes a pecar, entonces nos cuesta tener esa paz, eso tan bonito que el Señor quería para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares. Entonces veo pues como esa comparación en nuestras casas, en nuestras vidas. Y dice que la paga del pecado es la muerte, el rompimiento con Dios, la separación con Él, y es lo que el hombre perdió, y lo que el hombre pierde cada día cuando no entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Vemos entonces cómo el hombre no quiso hacer la voluntad de Dios y cómo esto trae muchísimas consecuencias para nuestras vidas. Así como el pueblo de Dios tuvo que pasar por un desierto un largo tiempo, muchos años, eso mismo sucede en nuestras vidas. Nosotros como familia hemos tenido que pasar por muchos desiertos, por muchos momentos difíciles en nuestras vidas, pero vemos también cómo Dios ha sido misericordioso, bondadoso para con nosotros, y cómo por medio de Jesús envió la provisión para nuestras vidas.
Vamos a leer otro pasaje en Romanos, Romanos 5, 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Bueno, y vamos a leer otro pasaje en el Nuevo Testamento también, en Juan, Juan 3, 16, 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Bueno, Dios es bondadoso, misericordioso para con todos nosotros, y envió a su Hijo Jesús para redimirnos, para darnos vida, para sacarnos del lugar donde estábamos hundidos en la mentira, en el engaño, en el pecado, en la vanidad, en la soberbia. Y Él nos muestra su amor enviando a su Hijo amado Jesús. Y esta es la voluntad de Dios, porque el plan de Dios para nosotros no era que viviéramos en mentira, en engaños, en esclavitud. Él siempre, a través de toda la historia, como vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre trató de muchas maneras y a través de muchos hombres de enviar la provisión para nuestras vidas, para nuestros hogares. Pero el hombre, una tras otra, no escuchaba, no quería entender cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso tuvo que enviar a uno que no pecó, a uno que era perfecto, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros, para darnos vida, para podernos redimir. Y es así como la redención es el regalo más maravilloso que Dios nos ha podido dar. Bueno, queremos dejarlos con una segunda reflexión para este tiempo, y queremos entonces que medites en estas otras dos preguntas. ¿Anhelas tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Valoras o ves la importancia de la redención en tu vida para estar cerca al Padre y desear su voluntad? Entonces vamos a tomarnos otros minutos para reflexionar sobre esto y volvemos para tener ya nuestro momento final. Tengo en ti.
Hola de nuevo con todos ustedes, esta vez con nuestra hija Antonia. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido pasar en familia y con toda la iglesia. Queremos darle la honra y la gloria a Dios. Cuando las palabras no son suficientes y no tengo nada más para darte, estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu luz me guiará tu luz, me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Cuando me caiga, tú me levantarás, el Cordero, el León, Rey de Paz. Confío en ti, nunca me fallas, tú mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por saber que tú, Señor, desde el comienzo planeaste todo hermoso, perfecto para nuestras vidas y queremos volver nuestros ojos a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, familia, hasta luego, hasta la próxima, que Dios los guarde y los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.